de tres. En Guerrero también hay talento y gran prueba de ello es la obra teatral A la Deriva, que es dirigida y producida por guerrerenses. No se lo recomiendo, pero hagan lo que quieran. Es un orgullo mexicano ver el arte en toda la extensión de la palabra en la Casa de la Cultura de Acapulco, donde los actores Enoc Leaño, Armando Hernández y Rafael Aparicio nos transportaron a una historia donde tres náufragos muestran de manera metafórica los mecanismos que utilizamos en la vida para que los demás cedan a nuestro favor. Hay un gran trabajo de manipulación y chantaje entre los actores para no ser parte del menú que se sirva en la balsa. Como el dador de vida. La Secretaría de Cultura apoya el arte y la cultura en Acapulco y en esta ocasión la increíble obra de teatro A la Deriva. Es, como lo dijimos hace un momento, es abrir puertas, es ocupar espacios que deben ser intervenidos por la cultura, por el arte. Me parece que Acapulco está en un momento especial en el que requiere de ese tipo de intervenciones. Los actores nos comparten cómo se sienten de formar parte de este elenco y la reacción del público con su presentación. Los aplausos, las sonrisas, la gente, las risas mismas, pues creo que no tienen precio. Entonces yo me quedo más bien con esa calidez acapulqueña que siempre los caracteriza. Estar en mi estado siempre va a ser algo como bastante importante y regresar realmente a este puerto, a esta ciudad, que además es una ciudad muy emblemática, y regresar con un tema de cultura y de arte, no, hombre, pues creo que es una bendición de Dios. Muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias a todo el público. Me platicaron de lo que se iba a tratar y realmente me sumé inmediatamente, no lo pensé. Siempre es atractivo de alguna manera tener oportunidad de tener el acercamiento con la gente, ¿no? A veces tenemos oportunidad de estar haciendo cine, series, películas, televisión, pero de pronto representar una obra de teatro, lo que implica la responsabilidad, pues te digo, me invadió primero el nervio, pero después mucha emoción, y de pronto cuando me dijeron que íbamos a Acapulco, pues más, porque yo aquí nada más venía a subirme a la banana, pero hoy me subí, pero al bote este que tenemos aquí atrás, y bueno, ahí te encargo los nervios, ahí sí lo sentí de veras, pero muy contento. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos, orgullosamente, Guadalajara.